Hola, qué tal, amigos? Bienvenidos en Bebanía. Yo soy David Flores. En este video, vamos a estar analizando el mercado cripto. Vamos a estar viendo el comportamiento del Bitcoin esta última semana y finalmente vamos a estar analizando y proyectando esa explosión en el precio que le veo a Ethereum para los próximos meses con el lanzamiento de su Ethereum 2.0. Si te gusta este video, regálanos un like, trate de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bebanía. Comencemos. Este es un video traído con el patrocinio de Bolt. Bolt es una plataforma colombiana donde puedes comprar y vender Bitcoin de forma legal, fácil y segura a través de diferentes opciones que tienen para sus clientes. Si todavía no has conocido Bolt, pues te recomiendo que vayas a su página Bolt.io o también puedes descargar su aplicación en Android y pues muy pronto va a estar también disponible para el sistema iOS. Y de esta manera pues crear una cuenta y aprovechar que por estos días... Eh, tienen una promoción muy interesante donde puedes comprar Bitcoin a menos 1% de la tasa TRM. Entonces, como ves, pues es un, un precio muy atractivo, muy competitivo frente a las otras opciones del mercado, donde pues para todos los interesados pueden en estos momentos comprar Bitcoin a través de volt.io. Si estás interesado, en la descripción de este video vas a encontrar toda la información sobre esta plataforma colombiana. Muy bien, comencemos analizando el mercado cripto en general. Esta semana ha sido positiva, la capitalización del mercado ha crecido un 6%. Bitcoin ha crecido un 2.83%, Ethereum un 20.20% .20%, y ahora les voy a comentar las razones de este crecimiento, Ripple un 5.12%, en fin, uh, las 20 primeras monedas pues muestran realmente crecimientos interesantes, Hex un 19%. Neo un 4.61%, Iota un 11.65%, en fin, obviamente hay unos que, que están en rojos, pero son incluso eh, correcciones muy pequeñas. Y al día de hoy, pues para hacer un barrido eh, rápido sobre lo que ha sucedido, pues el Bitcoin luego de ese crecimiento que vamos a ver, de ese salto que tuvo, pues ha tenido una ligera corrección, pero pues ha estado consolidando ese nuevo nivel en más o menos entre los 9.500 y los 9.600 dólares, ha estado fluctuando en el día de hoy. Bitcoin, eh, Ethereum ha crecido un 2.36% situándose en 281 dólares y pues como ves ha tenido unas ligeras correcciones la mayoría del mercado precisamente por, digamos, posterior al crecimiento que tuvo el día de hoy. Entonces, pues como ves, digamos, las, lo, los crecimientos son interesantes y una de esas monedas que eh, deberían ustedes echarle también un vistazo, como aquí yo lo he repetido en varias ocasiones, obviamente aparte de Tyrion, que ya vamos a profundizar en el tema, eh, monedas como por ejemplo Chainlink eh, han tenido un comportamiento muy interesante, Cardano también, porque se viene también su nueva eh, digamos el lanzamiento de su nueva eh, eh, Shelby eh, Net o sea como decir como su nueva red y las nuevas mejoras que se vienen para este ecosistema entonces obviamente eso va a generar un hype va a generar pues un nivel de expectativa que va a ser eh, que Digamos por lo menos en su primera parte, haga crecer la valoración en el precio. Y qué más les podría recomendar. Por ejemplo, NIO también está teniendo avances y muy seguramente eh, va a tener crecimientos. Lo que yo he estado analizando de forma general. Es que la verdad es que por ese dominio del mercado que tiene el Bitcoin en estos momentos, prácticamente cualquier variación que tenga en su precio, sea para arriba o para abajo, está arrastrando la valoración de los demás. Entonces, simplemente analiza esas monedas que a ti te gustan por su proyecto, por, por digamos, el equipo, eh, la plataforma en sí, y revisa, digamos, y pone en paralelo y compara Bitcoin con esa moneda. Y vas a ver, eh, digamos, en términos de crecimiento eh, con relación al dólar. Sí, para tener como prácticamente una neutralidad en esa valoración y vas a ver que tienen comportamientos muy similares. Cuando el precio del Bitcoin sube, naturalmente o normalmente esa otra criptomoneda también está subiendo y eso es precisamente por lo que les comento, por ese dominio del mercado del Bitcoin que está arrastrando eh, la valoración de las demás criptomonedas o por lo menos las más importantes de este mercado. Muy bien, y hablando del Bitcoin, pues claramente ha tenido un crecimiento pero pues eh, digamos que ha estado obviamente acompañado con lo que ha pasado con otras criptomonedas acá vemos como precisamente durante eh, digamos esta semana hace tres días tuvo todo este crecimiento realmente muy interesante eh, porque pues veníamos de esa ese nivel estático en el que nos hemos encontrado durante prácticamente todo mayo junio y bueno parte de, de, de este mes de julio y tuvo como este gran salto ahora claro Todavía continuamos, y es decir, como siempre les digo, si vemos en el aspecto macro, todavía continuamos prácticamente en el mismo nivel que lo dejamos en el último video. Estamos todavía en esta ola 4, como ves, de mucha eh, mucho ruido, mucha bulla, mucha especulación, pero no una tendencia clara. Y pues esto obviamente genera que pues podamos cometer muchos errores. Por eso es que es muy importante que siempre estés analizando en qué momento del mercado se encuentra el activo en el que tú quieras eh, hacer trading. Entonces, por ejemplo, acá vemos que claramente a pesar de este crecimiento en velas de una semana, pues el Bitcoin no ha roto, digamos, este esta tendencia bajista que lleva este triángulo que siempre les he analizado entonces prácticamente estamos en el mismo nivel ahora lo que sí que quisiera comentarles y pensando obviamente a futuro es que de realmente tener este rompimiento acá de este nivel acá más o menos en los 9.700 yo diría sí 9.700 dólares para pues redondearlo algo que sí deberías tú analizar tenerlo como muy presente si se da es por ejemplo una una fluctuación que se podría generar acá entre los 10.400 dólares y precisamente estos 9.700. Entonces no se les haga raro que el Bitcoin en vez de, por ejemplo, tener un crecimiento así enorme y rompimientos, lo que podría generar es, y esto yo creo que sería mucho más sano para, para el Bitcoin en el mediano plazo, es, por ejemplo, tener acá si sí, unas, unas fluctuaciones así de consolidación y crecimiento en su precio para ahí sí ya obviamente eh, romper. ¿Por qué lo digo? Porque pues obviamente todavía falta que estas resistencias las rompa. Entonces es claro que obviamente van a haber muchas fuerzas del mercado que actúen a favor y en contra pues de un crecimiento del Bitcoin. Entonces van a haber personas que van a estar comprando, presionando más obviamente el crecimiento y esto hará que naturalmente haya acá un, un salto, pero también van a haber personas que van a aprovechar ese digamos... Estos rompimientos acá para tratar de apostarle a la caída, ya que pues esto naturalmente se, se va a comportar como una resistencia del Bitcoin, un nivel superior más o menos en los 10 mil dólares. Entonces, muchas personas de shorts van a estar apostándole a que aquí, una vez llegue acá, pues el Bitcoin podría tener una caída. Entonces, es interesante lo que va a pasar en los próximos meses con el Bitcoin, precisamente por estas fuerzas que se van a estar generando ahí y cómo el Bitcoin va a tener que generar obviamente un gran volumen en sus, sobre todo en esas órdenes de compra para precisamente poder consolidar el precio a, a crecimiento y estar rompiendo estas resistencias que se vienen pero eh, y quiero dejarlos con este análisis algo que realmente es muy positivo en estos momentos con el bitcoin es que como ves tanto en líneas emas de esta azul púrpura y naranja que corresponden a 20 50 y 200 días eh, están eh, digamos que el precio está en estos momentos por encima de estas líneas esto realmente es positivo pues porque no nos muestra que por lo menos por estos días estemos como en un rompimiento de tendencia este rompimiento de tendencia alcista que lleva es decir no está generando digamos este rompimiento así y por tanto pues no hay digamos por lo menos en, en los próximos días un, una razón para decir ya el bitcoin va obviamente en caída y va a llegar a los 7.000 6.000 no prácticamente se está como consolidando acá en este precio y yo por ahora iría alcista en estos momentos a menos que el bitcoin pues precisamente rompa estas emas de 20 50 y 200 días eh, como les estoy comentando entonces por ahora el bitcoin está prácticamente en una eh, yo diría como en, un, en una recuperación relativa que está teniendo por estos días, pero que se enfrenta, pues, obviamente a estas resistencias y que va a tener que pedalear mucho. Algo a favor es que, pues, el mercado en general, en el mundo, está en positivo. Vemos como el oro, la plata, eh, las acciones, prácticamente están todos en positivos. Parece que hay como un optimismo generalizado y esto, pues, claramente, pues, se ha estado también trasladando en el Bitcoin, porque como lo estuvimos viendo en el anterior video. Les indicaba cómo, pues, eh, índices como el S&P 500, como el Nasdaq, o incluso también commodities como el oro, han tenido una relación por estas semanas muy estrecha con lo que pasa con el Bitcoin. Entonces, si continúan los mercados en este hype, en este crecimiento, muy seguramente eh, le van a, a dar como una ayudita extra al Bitcoin para que siga en este ascenso. Vamos a ver qué, qué continúa pasando, porque como ustedes saben, pues, este mercado del Bitcoin siempre genera sorpresas. Lo que quiero hoy concentrarme un poco más es en el tema de Ethereum. Por lo siguiente, como vemos, ha tenido un crecimiento impresionante eh, durante toda este, esta semana. Vamos a ver acá cómo fue, de cuánto fue este crecimiento. Acá en este, a ver, más o menos. Entonces, por ejemplo, desde el 20, vamos a ponerlo acá, desde el 21 de julio hasta acá, hasta la fecha de hoy, prácticamente tenemos un crecimiento de un 20%. Eso. Ha sido muy positivo ya que pues como ves veníamos de estas eh, de este prácticamente adormecimiento de esta fluctuación acá pero que no estaba sucediendo nada y tuvimos este rompimiento acá ¿por qué se da esto? Bueno se da porque esta semana se dio el lanzamiento eh, yo diría pues oficial. De lo que ha sido denominado como el Ethereum 2.0. Para los que tal vez están como nuevos en nuestra comunidad cripto, esto es un proyecto que viene trabajando desde hace 5 años con unos retrasos impresionantes por parte de Vitalik y, y de su equipo eh, de Ethereum. Eh, siempre han estado eh, postergando todo. Incluso esto debió haber sido lanzado el año pasado, luego a principios de este año y luego lo retrasaron nuevamente. Y parece que ya es oficialmente que por lo menos el 4 de agosto se va a hacer el lanzamiento de medalla. Medalla es, es la, eh, la eh, red de prueba que va a tener el Bitcoin durante los próximos tres meses, si no estoy mal. Eh, para estar probando como estas nuevas mejoras, esta nueva red eh, del Bitcoin que se va a llamar o esta fase que se llama Serenity como ves acá entonces prácticamente como para situarlos en, el, en, el, en la cronología de eh, Ethereum acá ves como pues estamos digamos, digamos durante todas sus fases Frontier, Homestead, Metropolis y en estos momentos estamos entrando en la fase de Serenity y acá ves pues, cómo ha estado fluctuando el precio con relación a esto. Entonces, por ejemplo, algo interesante es cuando, por ejemplo, pasamos de esta fase de Homestead a la fase de metrópolis pues eso generó todo este nivel de expectativa que hizo que el precio pasara de los, 200, de los 300 dólares a los 1,400 dólares. Entonces, Ahí es cuando prácticamente este tipo de escenarios se podrían replicar y ahora pues mucho más teniendo mayor nivel de comunidad de desarrolladores, de inversionistas, de clientes y obviamente de traders que le van a querer apostar porque no es lo mismo la cantidad de gente que está involucrada en Ethereum en el 2017 versus lo que está pasando en estos momentos. Entonces obviamente todo ese influjo podría generar un mayor impulso en... En el crecimiento de Ethereum para los próximos meses. Por eso es que está generando un gran nivel de expectación. ¿Qué es esto de las mejoras o del Ethereum 2.0? Para no, obviamente, generar una profundidad eh, hacer un video tan largo. Básicamente, Ethereum tiene. Digamos que yo, yo lo resumiría de la forma de esta forma. Y es que Ethereum es víctima de su propio éxito. Entonces, hemos tenido una explosión durante los últimos meses de todo el movimiento DeFi de todas estas aplicaciones descentralizadas, eh, financieras y eso ha hecho pues que haya un, un uso y una demanda por, por la, el ecosistema de Ethereum y esto ha hecho pues que se aumente el precio del gas que es pues la forma como se pagan estas transacciones estas interacciones en la red de Ethereum y también obviamente ha hecho mucho más lento porque pues los bloques se han estado llenando y de ahí pues que se ponga más lenta la red y también obviamente que se aumente el precio en cada una de las transacciones. De hecho, pues por eso les estuve recomendando en anteriores videos que si no tenían que hacer transacciones con Ethereum, lo mejor era que pues por estos meses lo, lo dejaran así. Muy bien, pero entonces, ¿cómo se va a mejorar la red de Ethereum? Bueno, lo que están haciendo es pasar de, de proof of work, de la prueba de trabajo, a la prueba de participación, a través de una cadena que se llama Beacon, que básicamente va a ser lo que realmente es eh, lo denominado como Ethereum 2.0. Eso obviamente se va a lanzar después de agosto, cuando ya realmente esté esa red probada que les digo que va a estar funcionando. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. En vez de, en vez de tener estos mineros que actualmente están haciendo todas las transacciones eh, con Ethereum, que es lo que está haciendo realmente encarecer cada una de esas interacciones, se va a pasar a este tipo de sistemas que pues está muy interesante. Y es que lo que va a hacer es eh, que las personas, digamos, si tú tienes 30... Ethereums, vas a poder básicamente ponerlo como en stake que se llama, no. En, en, en participación, para que de esta manera puedas asegurar toda su red. Entonces, se va a pasar de, de, digamos, de un sistema de minería a un sistema de staking. Entonces, para las personas que, por ejemplo, tienen más de 32 eh, Ethereums, pues van a poder incluso tener recompensas por estar haciendo staking con, con esta red y de esta manera, pues, estar asegurando todo el ecosistema de Ethereum. Obviamente, esto no es tan fácil como parece, pues, porque tiene que tener un grado de nivel de, obviamente, de conocimiento del, de, 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 digamos, del lenguaje de Ethereum, que ha sido un poco complicado, pero también van a necesitar, digamos, un hardware, un, un equipo apropiado para precisamente poder ingresar y softwares para poder conectarse a esta cadena de beacon y de esta manera, pues, poder hacer este staking de, de Ethereum y poder, pues, obviamente, como les digo, asegurar su red. Pero para las personas que no vamos a hacer este tipo de staking, ¿cómo nos puede beneficiar? Bueno, como les estoy comentando, pues si eso implica que cada persona tenga 32 eh, monedas y se van a necesitar 16.384 validadores. De esta red, de la, de la red de 2.0, pues calculen cuánto Ethereum se van a estar comprando, cuánto van a estar invirtiendo para las personas que realmente quieren hacer staking. Y aparte de eso, pues todo el hype que va a generar des, desde el 4 de agosto, cuando realmente se lance esta nueva red y cuando se vayan haciendo como, digamos, esos feedback de que la cosa va muy bien, pues esto va a estar generando en el largo plazo un, digamos, un mayor nivel de interés por Ethereum, porque no nos digamos mentiras. Ethereum es una de esas criptomonedas que realmente tiene un uso aparte del Bitcoin. Entonces, como tal, pues es algo que para las personas que están invirtiendo en el largo plazo, pues es, es, es muy atractivo porque saben que en la medida en que se genera este tipo de interés, pero que también cada vez más aplicaciones descentralizadas y proyectos de blockchain utilicen el ecosistema de Ethereum, pues esto naturalmente va a generar un mayor nivel de demanda que va a hacer que el precio de Ethereum aumente. Entonces, como tal, pues se espera que desde los fundamentales Ethereum eh, tenga un crecimiento impresionante a finales de este mes, porque es que si lo vemos, obviamente, digamos, solamente con este anuncio tuvo un crecimiento de un 20%, calculen lo que puede pasar cuando en el digamos el próximo mes en agosto se haga el lanzamiento oficial de su red de prueba y luego Después de esos meses, ya cuando, no sé, tres meses después o cuando ya el equipo de Ethereum lo, lo eh, estime conveniente, hagan el lanzamiento oficial de Ethereum 2.0. Sus clientes, sus inversionistas, la comunidad cripto en general, pues va a ser que obviamente se volque a Ethereum y haga pues que... Estén comprando más, invirtiendo y esto haga que, pues, que por la mera expectativa se aumente el precio de esta criptomoneda que como ves pues tiene todavía todo este espacio de crecimiento ya que pues podría eh, al menos llegar a esos niveles anteriores récord de los 1.400 dólares en los que estuvo a finales del 2000, bueno a principios del 2018. Muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme, pues me gustaría hacerles esta invitación. Mañana voy a estar con el equipo de Paxful y también con Crypto Latin Fest haciendo una conferencia virtual, pero prácticamente como una fiesta virtual desde las 4 de la tarde, mañana repito, va a ser como un Zoom que vamos a estar haciendo, así que a todos los espero y a los interesados, pues obviamente en la descripción de este video van a encontrar el enlace donde van a poder participar o también en nuestro grupo de telegram arroba comunidad inbemanía. Y antes de despedirme, pues también me gustaría saber qué están pensando acerca del Bitcoin, si realmente este crecimiento que tuvo, pues es como ya ese, esa digamos esa primera fase a un crecimiento mucho mayor, o sencillamente pues fue un salto, pero ya luego lo que viene es una corrección y también. Lo que quiero saber es qué están pensando con todo este tema del Ethereum 2.0 y si realmente podría impactar en la valoración del Bitcoin en el largo plazo. Como siempre, pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.